Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro. Aquí dice que equivale al calibre 18. Yo les pido por favor que vean mi blog. También me pidió alguien que cómo se usaba el calibre. Bueno, yo soy muy limitada para eso. Y como uso milímetros, pues eso es lo que miro. Pero mi padre, por ejemplo, que es un gran profesional, usa pulgadas y demás. Y él os va a enseñar mejor. Dos abalorios de amatista de 8 milímetros de diámetro. Estos vienen en una caja y vienen muchas piedras preciosas. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y también el alambre y demás, por si os interesa. Y un bono de descuento que tengo para esa tienda, lo comparto con vosotros para que lo utilicéis. Y luego vamos a agregar dos bolitas plateadas, ya sea la de 3 o la de 5 milímetros. Ahora veremos cuál queda mejor. Y dos ganchos para pendiente. De momento aún no he encontrado material de acero inoxidable para hacer los ganchos plateados. Ya veis que los dorados y los de cobre sí los hago. Cuando encuentre ese tipo de alambre y pruebe que es conveniente, pues os lo diré también para que lo tengáis vosotros. Esto en realidad cuesta muy barato si los hay en cualquier parte. Y comenzamos. Vamos a hacer un pendiente de forma intuitiva. A mí me encanta inventar y basándose, por ejemplo, en una espiral, pues suele ser algo fácil, no tiene por qué tener problema ninguno. A ver, voy a cortar. Creo que 25 centímetros es apropiado para el diseño que yo quiero, ¿de acuerdo? Pero como yo no me quiero quedar corta, voy a cortar 30. Dos tramos de 30 centímetros. Ya sabéis que realizo los pendientes de forma alternativa, porque así me va mejor. Cortamos otro trozo igual. Más o menos igual. Y listo. Ya podemos apartar el alambre del momento, porque de aquí si nos sobra algún pedacito, aunque yo tengo ahí algún resto, podemos hacerlo más largo y colocarle un abalorio. Este pendiente se puede hacer solo con alambre, Son diseños que son fáciles de intuir y que se pueden hacer solo con alambre. Depende de cómo vea yo la estructura, puede que utilice también el alambre fino de 0,5 milímetros o 0,4. Use lo que use, os lo dejaré siempre en la descripción bajo el vídeo. Tenéis como si fuese una especie de triangulito, pues ahí tenéis que darle para ver la descripción. Y comenzamos. Yo he dicho que voy a hacerlo de forma alternativa. La espiral de aquí, yo voy dando opciones para que lo mejore. Puede estar abierta o puede ser cerrada. Yo en mi caso la voy a realizar cerradita. Quiere decir que aquí no voy a usar ningún abalorio. Si la pusiera más abierta, sí que podría usar un abalorio. La espiral, ya sabéis cómo se hace, se mete el dedito debajo, para ir rotando sobre el borde del alambre. De momento aquí van tres vueltas, voy a hacer lo mismo con la otra. Aunque la voy a hacer más grande, ya os digo que a mí los pendientes me gusta, que no significa que otro lo haga mal, Me gusta hacerlo de forma alternativa. Porque me suele dar menos problemas.
Ya veo que hacéis muchos adornitos de Navidad. Deja ya eso, hombre. Tenéis que hacer los regalos de una puñetera vez, ¿no? Digo yo, vamos. No guardáis los adornos de unos años para otros. Dejadme cosas en comentarios, que me gusta leeros, ¿de acuerdo? Aquí va a estar fea la Navidad porque... por eso, ya sabemos por qué, ¿verdad? Vamos a llevar esto hasta aquí. Ya vamos midiendo 1, 2, 3 vueltas. La vuelta termina aquí, la siguiente, justo donde empezamos. Bueno, pues una más, 4. Tenemos 4. Con el otro lo mismo y así voy alternando. Que esto podía hacerse del tirón, ¿verdad? Pero cada uno es como es. Ya tenemos aquí 4 vueltas. Y veo que quiero hacer una más. 5. Y media, que va a ser aquí. Ya empieza a doblarse, es más que suficiente para el alambre. Y media, aquí también, media más. 4, 5 y media. Como estamos haciendo los dos, pues podemos ir midiendo uno por el otro. Y así no vamos a tener ninguna opción a confusión. Quedan muy bien estas piezas martilladas. Parece que os da un poco miedo del martillo aún, ¿no? Bueno. Voy aquí a girar un poco más, pero no voy a utilizar esta parte, ¿eh? Veréis ahora lo que hago. Son casi las 6 vueltas. Vamos a mirar que estén los dos iguales. Ya vemos que sí. Ahora desplazo para que quede aquí un hueco. En este hueco me tiene que caber el alambre, pero no tiene por qué, porque ya os he dicho que podéis hacerlo sin abalorio ninguno. En ese huequito nos ha de caber el alambre. Y aquí lo mismo, la desplazo hacia aquí. Vamos, yo sé que me cabe, ¿no? Pero voy mirando los dos para que sean, ya veis, lo más similares posible. Bueno, continuamos. Vamos a coger los dos. Ahora vamos a usar los dos. Aquí podemos hacer la curva ya sea con la mano o sujetándolo con algo que sea redondeado. Vamos a curvear un poco. Nos lo vamos a llevar, por ejemplo, a la parte de arriba. Podemos usar para eso esta parte del alicate. Esta, más pequeña, esta me gusta más. Y ahora, es el momento de elegir si van a ser simétricos o asimétricos. A mí me gustan de las dos maneras. Así que este alambre lo voy a pasar aquí por encima. Y el otro lo voy a pasar por debajo. Para variar.
para que no sean como yo siempre los hago asimétricos, ¿verdad? Ya me conocéis. ¿De acuerdo? Dejamos aquí un ángulo de 90 grados para tener una orientación lo más exacta posible. Aquí, 90 grados. Siguiente paso. A ver, yo ya por intuición voy viendo a ver cómo va a quedar. Es obvio que aquí va a llevar otro doblez porque eso va a reforzar la estructura, ¿de acuerdo? Y vamos a probar cuál es el mandril que le viene bien. Yo creo que este tal vez. Vamos a ver. Sí, este le viene muy bien. Lo voy a pasar por detrás, aquí, para que no quede demasiado levantado esta curva. Para mi gusto está un poco grande, así que voy a cerrarlo, solo un poquito. Como veis, no hay tanto problema para corregir. Si no, pues tenemos este alicate que vale para todo, ¿verdad? Vale. Es obvio que va a ir ahora hacia la parte de arriba, ¿verdad? Vamos a poner aquí uno con el otro y vamos a observar la forma en que lo estamos haciendo para hacerlo del mismo modo. Como veis, hemos girado la espiral y luego ha pasado por. Hemos girado un circulito y luego ha pasado por debajo. Pues vamos a hacer lo mismo. Giramos un circulito. Primero hacemos aquí más grande para que quede en forma de lágrima. Y luego lo achicamos como hemos hecho con el anterior. La mejor forma para que queden dos pendientes iguales es, obviamente, hacerlos a la vez. Es de lógica, ¿no? Y ahora vamos a ir colocándolo para que quede del mismo modo que el otro. Bueno, vemos que están muy parecidos. Aquí está un poquito más cerrada la curva. Pues la abrimos. Y empujamos esta parte así. Aquí puede ir un abalorio. Ahora no, cuando esté terminado, claro. Bueno, vamos a ir observando cómo va quedando. Vemos que los dos alambres montan por encima, que la forma es muy similar. Lo dice la misma forma, ¿verdad? Vamos a llevarlo hacia la parte de arriba. Y aquí tenemos una elección. Aquí tenemos una elección. Podemos dejarlo así redondeado con un huequito para el gancho o hacer aquí una argolla, un engarce, con la idea de que sea más largo. Esto nos va a permitir que sea más largo o menos. Yo, a ver, a mí los pendientes me gustan largos. Depende para lo que sea y para quien sea, pero generalmente me gustan largos. Pero si no lo queréis tan largo, pues ya sabéis que continuáis sin más rebordeando y colocáis el gancho aquí. Hacemos aquí, ahí va. Hacemos aquí
un engarce o una anilla, como le llamé. Y ya tenemos aquí para colocarle el gancho. Vamos y seguimos rebordeando. Con el otro hacemos lo mismo. Vamos a ponerlo aquí, así. Así, para que se vean igual. Pasamos por aquí, por encima. Bueno, igual, esta forma es más bien un ejemplo, ¿no? Podéis hacerle cambios y demás. Y podéis hacerlo a vuestra manera. Yo espero y confío siempre en que lo mejoréis, como siempre os digo. Para mí es muy grato encontrarme una de mis piezas mejoradas, que ya me las he encontrado muchas veces. Y eso me agrada mucho. Bueno, pues aquí rotamos hasta la parte pequeñita. Ya está casi terminado nuestro pendiente. Tu gancho arriba. Voy a desplazar este un poquito, porque no está lo centrado que a mí me gusta. Ahora sí. Desbordeamos y dejamos aquí en el centro para coger el otro pendiente de nuevo. Y este ya está. Bueno, aquí vamos a hacer una espiral o un círculo pequeñito. Podéis también engarzar aquí, colocar aquí un abalorio, colocar un abalorio en el centro de la espiral. Ya veis que este modelo os va a permitir muchas opciones diferentes, ¿eh? Y claro, claro está, al permitirlo todas esas opciones, podéis hacer el mismo modelo repetidas veces, pero con algunas variantes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo primero, vamos a cortar los dos cabitos iguales, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Muy intuitivo, ¿no? Lo primero vamos a cortar aquí. A ver, aquí, los dos cabitos iguales. Estos cabitos nos van a servir para poner los abalorios luego. La medida es ideal, ¿no? No tiene más problema. Y aquí pues voy a hacer otra pequeña espiral, que va a quedar en el interior de este huequecito. No, y no va a ser espiral, va a ser un engarce sin más. Aquí viene. Bueno, pues la estructura sí ha quedado bastante fortalecida, ¿eh? Las curvas siempre fortalecen la estructura de las piezas. Vamos a cortarle aquí el piquito que le hemos quitado al otro también. Y vamos a hacer lo mismo. Necesito un alicate con la... Es que tengo un alicate con la punta más finita, pero no sé dónde demonios está. Este piquete aquí. Podéis usar esto mismo para un colgante, por ejemplo, ¿no? Incluso ponerle un cabojón y atarlo con uñas o cruces. Eso ya cada uno lo usa para lo que le parece mejor. Ya os digo que también es buena idea llegar solo hasta aquí, rodear estos dos cabos
y colocarle aquí un pequeño ábalo. Bueno, vamos a ver ahora los dos puntos para ver así o así. Ya veis que estos sí que son simétricos, cosa que no hago mucho, ¿verdad? Y ya sabéis, si lo queréis más corto, pues no hagáis esto aquí. Los cabitos que nos han sobrado, los dos abalorios, las bolitas, pues se lo vamos a colgar en la parte de debajo. Eso no quiere decir que sin ninguno también está bien para mi gusto, ¿eh? Y si usáis un alambre más gordo, yo no le pondría nada, la verdad. Vale. Es buena idea martillar esta pieza, ¿eh? Incluso después de poner el abalorio podéis martillarla desplazando el abalorio hasta un lado y otro. O sea que 30 por 2. No nos ha sobrado nada, 60 centímetros en total. Porque esto en realidad no es sobrar, porque lo vamos a utilizar para esto. Listo, un galse pequeñito en la parte de debajo. Mira que anda doblado. Y ahora yo le voy a poner aquí una bolita plateada. Ya también el tamaño del abalorio va a hacer que sea más largo o menos. Yo he elegido, por ejemplo, la opción de que sea lo más largo posible. ¿Vale? Este mide 4 milímetros de diámetro. Tranquilos que siempre va a estar en la descripción, ¿eh? Vamos a hacer el otro. Engarce pequeñito abajo, más largo todavía. Para hacerlo más largo todavía podéis colocar una espiral y luego el abalorio. Pero a mí ya en ese caso me parece excesivo. Así que la otra bolita, esto vamos a cerrarlo. Estos casilleros están muy bien, se venden también en esa tienda. Coger el bono descuento, que algo es algo, ¿no? Para mí es la mejor. Pero vamos, van apareciendo otras nuevas y pues con el tiempo puede que cambie de idea. Vienen también las doradas, es que yo las he quitado. Y está muy bien que vengan en bolsita, porque si se cae, imaginaos la que se forma. Engarce y listo. Aquí lo mismo. Engarce y listo. Y ya sabemos que hay que colocarlo aquí en la parte de debajo. Aquí, que tenga movilidad, ¿eh? Que no se quede ahí atorado. Si no la tiene, pues ya sabéis que tenéis que desplazar la espiral más hacia arriba. En este caso está bien. Aquí lo mismo. Parte de abajo. A ver que se me gira. Está muy pulida esta piedra, ¿eh? La caja es fantástica. Yo dejo el enlace para que lo veáis. Eso no quiere decir que no nadie está obligado a comprar en ninguna parte. Y a mí no me pagan, ¿eh? A mí no me dan dinero, os lo juro. Ojalá me lo den. El día que me den os lo cuento rápidamente. Bueno, ahora vamos a José.
observar los dos, que estén lo más derecho posible, lo más iguales posible. Y yo lo veo bastante bien. Voy a oprimir aquí un poquito para ajustar todo mejor. Ya lo único que nos queda es colocarle el gancho. Si no estáis seguros, si veis que queda aquí muy abierto, pues atarle un poquito de alambre de 0,4 o 0,5 milímetros aquí, un poquito, unas vueltas, para que quede ya completamente reforzado y no hagáis las formas abiertas con rendijas y demás. Que gente con el pelo rizado como yo puede dejaros de comprar inmediatamente, porque es muy desagradable cuando se engancha un pendiente en el cabello. Bueno, en el cabello o la ropa. Vale. Aquí vemos que ha quedado ahí justito. Y listo. Y listo. Vamos a aquí en el lado, sí que podemos cerrarlo más, y aquí, que eso no es necesario, ha quedado muy tupido. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, unos pendientes con una forma muy intuitiva de amatista, que podéis realizar solo con alambre más corto, más largo, añadirle la argolla ahí, ponerle una bola arriba y gestionarlos a vuestra manera. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, pulsa en todas. Muchas gracias y hasta otra.